Actualmente consideramos que las condiciones se han agravado. Fíjense que hace apenas menos de 24 horas han fallecido en este centro que debería ser el centro de la vida. Prácticamente anoche se convirtió en un centro de muerte. Fallecieron 6 recién nacidos por falta de personal médico calificado. Había apenas un solo neonatólogo para atender de 16 nacimientos al mismo tiempo. Ustedes comprenderán que eso es humana y técnicamente imposible. Después de tantos años, la prensa no había podido entrar a la maternidad. El trabajador estaban aterrados sin poder denunciar nada por el terror que había en los hospitales. No solamente se levantó la farda bonita de la maternidad y toda Venezuela está viendo las pantaletas rotas, como dijo Esther Figueroa, la delegada nuestra que en esta institución de la maternidad Concepción Palacio, sino que todos los trabajadores tienen ganas de denunciar cosas calladas de tanto tiempo. 9 años llevando palo, 9 años ocultándole la verdad a la maternidad y a los medios de comunicación. Muy pocos espacios se han dado para que los trabajadores digan todo lo que tenemos que sentir. Todo se lo roba y nadie sabe quién roba. Hay cantidades de equipos de seguridad. Aquí se llevan un aire acondicionado. ¿Cómo crees tú que se lleve un aire acondicionado y nadie sabe quién se lo robó? Cuando las autoridades vienen aquí, se encierran con el patrono, con la doctora. La gestión, quiero denunciarlo, la gestión del doctor Paravicini y la gestión de la doctora Belén Briceño ha sido fatal. Esta situación no es nueva. Todos sabemos que estamos en crisis, pero esto es como una especie de crisis dentro de la crisis. En esta institución fallecen niños todos los días por falta de atención adecuada por varias razones. Una razón es la falta de espacio físico para poder tener a todos los recién nacidos que llegan aquí, que generalmente es tan complicado. De cada 10 bebés que nacen aquí, por lo menos 9 tienen una complicación. Esa complicación puede ser fatal en muchos de los casos. La mayoría de los recién nacidos son recién nacidos pretérminos, de madres adolescentes, de madres muy jóvenes, que no se han controlado adecuadamente, a pesar de que el control prenatal en general es gratuito, pero aún así no hay una cultura. Aquí hay un problema gravísimo que es cultural, además de la atención, de la falta de insumos, y que se suma además la falta del personal médico. De neonatólogos. ¿No sabe o no tiene información, se ha iniciado una investigación al respecto? Sí, se produjo la muerte. Eso es un hecho criminal. Estamos en presencia de un hecho criminal. De oficio, allí el Ministerio Público actúa. Con seguridad que el Ministerio Público inició una investigación en esa causa. Casualidad que ayer se presentó este problema donde fallecieron 4 niños, pero cuatro. Tengo los números, me hablaron de 4 y 6 habían sido enviados a otro centro hospitalario. Entonces esto es una casualidad, pero esta reunión aquí nosotros la teníamos prevista. O sea, la teníamos prevista para el día de hoy y llegamos hoy a esta reunión. Hemos podido sorprenderla, el problema, pero nosotros estamos dándole la cara al problema. Aquí sí, anoche casualmente, lamentablemente, fallecieron unos niños aquí, unos niños prematuros, unos niños que salieron pues en muy mal estado de salud. Es una casualidad, pero estamos aquí pues y lo vimos y lo entendemos. No, es una casualidad de que después de la muerte de estos niños nosotros estemos en esta reunión. Lo que le quiero decir es que esta es una reunión que estaba prevista y que no la estamos haciendo porque se murieron los 4 niños, es lo que estoy tratando de aclarar. Óyeme, porque tu pregunta tiene como un veneno. No, mira, la muerte de una persona tiene que ser una tragedia para todos los venezolanos, la muerte de una persona. Entonces nosotros no vamos a descalificar porque sean 4 niños. Repito, lo que estoy diciendo que es una casualidad que nosotros hayamos hecho esta reunión hoy y que anoche haya pasado, ha podido pasar hace 2 noches, ha podido pasar esta noche. Pero vicepresidente, ellos tienen varios meses denunciando las condiciones
y que tenemos, la maternidad, ¿por qué esperaron tanto para comprar esta comisión? No estamos esperando, es eso lo que allí es donde se está distorsionando el asunto. Nosotros venimos anunciando el sistema metropolitano de salud, y a la misma gente que yo vi aquí personas declarando, incluso las vi con mucha virulencia en lo que estaba haciendo. A veces lo hacen más que con el deseo de que se solucionen las cosas, con un espíritu de diatriba política. Pero no es que esta comisión, aquí se está trabajando, y ya incluso yo tenía la información y venía a verificar de varias problemas que fueron detectados por el equipo que está trabajando con nosotros en el Comité de Salud. Pero nosotros creo que nosotros no somos más del montón, ¿no? Nosotros estamos haciendo una comisión de trabajo y yo me encuentro aquí encabezando esto, y las veces que sea necesario yo vengo aquí, porque yo no tengo problemas, jamás he tenido problemas de ir a los sitios donde la gente lo necesita y discutir con la gente. Que hay un centro donde no tiene estas exigencias y hay 17 especialistas neonatólogos. Apenas 15 de cada 100 venezolanos tenían acceso a la atención primaria. Hoy tenemos 95%. Hace 10 años en Venezuela había 20 médicos por cada 100.000 habitantes. Hoy hay 60 médicos por cada 100.000 habitantes. Y estamos formando, Fidel y yo firmamos un compromiso hace varios años para formar entre Venezuela y Cuba 200.000 médicos en 10 años. Y vamos lográndolo. Solo en Venezuela están en este momento formándose casi 30.000 nuevos médicos venezolanos, de la mano de los cubanos y de la experiencia y además de la ética de un médico, como tú lo sabes, tú eres médico, un médico como fue el Che, un médico como José Gregorio Hernández, médico de los pobres venezolanos. El médico, eso tiene que ser un apostolado, la medicina social, pues, la medicina social, la medicina comunitaria.